Bueno, vamos a conocer un poquito más aquí a nuestros amigos, vamos a abusar de la confianza. ¿Qué dices? Que a veces que dicen que dan asco, a mí me resulta de lo más placentero y grato. Sobre todo cuando te encuentras con personas que ya dejan de ser profesionales, que lo son, de la música tradicional, en este caso Zamora, para formar parte de lo que considero amigos, como es el caso de nuestro amigo Álvaro, de nuestro amigo Richie, y ahora nuestro amigo también Jaime, que están aquí para hablaros y para que conozcáis un poquitín más parte de toda esa riqueza que tenéis en Zamora. ¿Y por qué no hablamos primero, nos hablas tú un poco de la música de tu tierra, de este lugar que estamos aquí en Alcañices, a los cuales agradecemos muchísimo que nos hayan cedido este espacio? ¿Por qué no nos hablas un poco de la música de aquí, de esta zona? Bueno, lo primero es decir que yo soy de esta zona. ¿Por yo eso? Vivo aquí en Aliste, pues mis padres son de aquí, yo me he criado aquí, aunque luego por cuestiones de estudios pues me he tenido que ir a Zamora, capital, ¿no? Y bueno, aquí la música en Aliste es fundamental en cualquier fiesta o concentración de gente, porque era el único día que había una fiesta que se amenizaba con gaitas. Era forma parte del día a día de vuestra vida. Sí, sí, porque esto, como decía Ricardo antes, vivimos en una zona muy alejada de los núcleos de decisión, ¿no? Por una zona pobre, ¿no? Y esa pobreza también da muchísima humildad a la gente de aquí, es una gente bastante sana y noble. Entonces la música es parte de la esencia de la cultura alistana o transmontana de la raya, o si nos vamos un poco más a Sanabria, entonces era lo que había, la música. Y quizás por eso de haber sido, entre comillas, yo creo, de pobreza. Te entiendo, sé lo que quieres decir. Sí. Pero también ha sido una ventaja a la hora de, por ejemplo, mantener la arquitectura tradicional y mantener vuestras tradiciones y vuestra música. Porque gracias o por desgracia a ese hecho de no poder contar con un desarrollo industrial como en otros lugares, se ha mantenido y podéis ahora presumir de cosas que otros no pueden presumir. Sí, precisamente por eso se ha convertido en una virtud, porque al estar tan encerrados aquí, ajenos a lo que ocurría en el exterior, los instrumentos, las músicas, los trajes y todo lo que viene referente al folclore, pues se ha mantenido de una manera viva, ¿no? Porque desconocíamos lo que había afuera y apreciamos lo que teníamos dentro porque era el día a día. Entonces nos encontramos pues con unas gaitas, unos instrumentos pues muy arcaicos, muy primitivos, que han estado alejados de la evolución, como han hecho en Galicia. Es más, yo no conozco a ningún investigador que no haya venido a Aliste a mamar, a informarse y a enriquecerse de esta cultura tan peculiar y tan particular, aparentemente, porque luego rompe fronteras y lo que está para dividir realmente a vosotros os ha unido, que hablo de la cultura mirandesa, de Douro, ¿no? De este país hermano que llamamos Portugal. Sí, aquí hace 30 años que se empezaron a recopilar músicas de aquí, sí que es verdad que ha venido gente de prácticamente todo el mundo, investigadores, a investigar las músicas, porque son muy ricas, por eso, precisamente, porque se han mantenido sin tocar durante generaciones y generaciones. Álvaro, ¿y por qué no demostramos a la gente de lo que estamos presumiendo? ¿Por qué no tocas un temita y continuemos hablando? ¿Os parece bien? Estupendo. Vamos a escuchar un tema zamorano con la gaita sanabresa, aquí en las tierras de Aliste, un lugar mágico que no os podéis perder. Está muy bien Haití, está muy bien Bahamas, pero sin duda estamos mucho mejor en nuestra tierra, en este caso, en esta zona de Zamora, en la raya con Portugal, en Aliste. Thank you.
Hay veces que me da penilla, volvemos aquí con nuestros amigos de Zamora, porque, claro, cuando estamos así un poquitín fuera de cámara, decimos cosas que son muy interesantes y luego, por falta de tiempo, pues hay veces que no podemos compartirlas con el resto de amigos y amigas, que es el objetivo de este programa, ¿no? No asentar cátedra, yo no voy de listo por la vida, sino de dar a conocer a aquellas personas que estéis trabajando con la dignidad y que lo hacéis. En este caso, Richie, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de ti, porque sé que te han dado un premio muy merecido hace poco y sé que estás metido en muchos fregados. ¿Por qué no nos hablas un poco de ti, te haces un poco también de publicidad y nos dices y nos cuentas a la gente que nos está viendo cuándo y dónde puede venir aquí a Zamora para disfrutar de lo que estamos diciendo en vivo? Porque una cosa es verlo así por la tele y otra cosa muy diferente es sentir vuestras músicas en directo, en un concierto, por ejemplo. Bueno, pues la verdad que lo primero de todo, a raíz del premio, estamos... ¿De qué premio estamos hablando? Estamos hablando de premio a la música tradicional de la Asociación del Reino de León, Arla Folk. Casi nada. Y gracias a eso, pues están saliendo muchos conciertos, que voy con esta gente maravillosa que trabaja muy profesionalmente. Sí, tú no has sido tonto a la de elegir aquí a los amigos, ¿eh? Todos afinó ahí muy bien la gaita. Todos nos elegimos a todos, sí. Y pues nada, en Zamora, en Ponferrada tocaremos también, salimos de momento poco, pero bueno, grabaremos disco también a final de año. Y aquí nos pueden encontrar si quieren ver cualquier directo. Oye, ¿por qué? Esto lo suelo decir siempre al final, pero ¿por qué no lo hacemos ahora ya que lo estamos un poco al hilo? ¿Cómo podemos seguiros? ¿Tienes algún correo electrónico donde podamos...? Claro, por ejemplo, correo electrónico, puedes decir el tuyo si quieres. El correo es sanviteromero@usal.es. Ahora mismo lo estaréis viendo aquí abajo en un faldón. Y tenéis... por Facebook es Álvaro Romero Bermúdez. O sea, que es más fácil también, ¿no? Simplemente Álvaro Romero Bermúdez en Google o en Facebook y... Sí. Y si ponemos luego Zamora ya ni te cuento, ¿no? Sí, solo hay uno. Único. Amigos y compañeros, a mí me gustaría saber algo que considero que también es importante, ¿no? El objetivo, el sentido que tiene... bueno, puede decir, bueno, esta gente lo que buscan es un reconocimiento económico y una forma de vivir... Pero yo creo que en este caso hay algo más en esto de la música tradicional, no solamente el poder sobrevivir o mantenerse. ¿Cuál es vuestro objetivo? Puedes hablar a nivel personal, tuyo propio, y también podéis hablar, a mí me gusta también escucharte a ti, ¿cuál sería el objetivo de vuestro grupo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Creo que compartimos objetivos todos. No es ningún otro que cualquier músico puede tener. Lo que pasa es que nosotros... queríamos aprovechar todo el folclore y toda la tradición para crear nuestras propias músicas. Nosotros la gaita la vemos como un instrumento de creación, como cualquiera. No lo vemos, por eso no consideramos, no le vemos sentido a repetir exactamente las formas de tocar de antes, porque hoy en día yo no le veo mucho sentido más que para ciertos eventos, pero a la hora de hablar de nuestra vida profesional en la música, nosotros queremos crear músicas a raíz de ir contando con temas tradicionales. Oye, a mí me encanta, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que esa es la esencia de la música tradicional, estar en un constante movimiento y evolución, porque mi abuelo no cantaba como su abuelo y mi bisabuelo no cantaba como su tatarabuelo, por mucho que quisieran, es que es imposible. Hay muchos condicionantes, hay muchas influencias también externas. Están los condicionantes internos, pero también están los externos, ¿no? El laúd o la gaita, que tanto hablamos, llegaría un momento en el que seguramente eran una innovación. ¿Qué no me creéis? Pues esperaos un poquito, que regresamos enseguida, pero ya sé que queréis bailar, así que ha llegado el momento de escuchar el segundo tema de aquí de nuestros amigos de Aristanos de Zamora y regresamos enseguida con ellos para conocerles un poquitín más y saber cuál es el objetivo también desde el punto de vista de nuestro amigo Jaime. Regresamos, pero vamos a escuchar y a bailar un tema, el que les dé la gana, el que quieran ellos. Thank you.
Volvemos con vosotros, volvemos a esta zona, a una zona muy, muy especial y donde, como tú me decías hace un rato fuera de cámara, aún se mantiene una tradición oral auténtica y sin ningún tipo de pretensión más que el propio orgullo de ser donde eres, ¿no? Y de expandirte. En tu caso, yo sé que tú eres un músico profesional. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue tu encuentro con...? Yo creo que algo tiene que ver también este hombre con tu enganchada y vuelta o reencuentro con la música tradicional, en este caso aristana. Exacto, pues yo me formé a nivel conservatorio de percusión y nunca me había metido en el mundo del folclore, ni, pero para nada, ni desde pequeño me había sido un gusto hacia él, ni nada, únicamente pues como algo que estaba ahí, pero que tampoco me había involucrado. Y a partir de una serie de amistades, en el caso de Romero, pues salieron un par de bolos de charanga, que fue totalmente así, y con dulzainas, yo me iba con la caja, y empecé a decir, oye, aquí los temas que estáis tocando, las obras, y esto, ¿de dónde vienen? Y empecé un poco a indagar. A partir de eso salieron más concertillos, cosas de estas, y sobre todo por esta tierra. Y ahí fue cuando realmente empecé un poco como a conocer mis raíces, por decirlo de algún modo. Yo de parte de madre, tanto mi abuelo como mi abuela son de aquí de Aliste, y bueno, luego de parte de padre de Sanabria y Portugal, y tengo ahí una mezcla que tampoco me había preocupado excesivamente en indagar en ella, pero que luego, por decirlo de algún modo, una vez que la descubres, dices, uff, no sé si son cosas de genética o lo que sea, pero como que te llega muy dentro, de forma muy rápida, y sobre todo de forma muy esporádica. A la hora de llegar, estar en un pueblo, a lo mejor conocer a un gaitero, pues que no has hablado nunca con él, y tirarte 3 horas tocando. Tú eres músico profesional, tú sabes que la música es un lenguaje y como tal... Exacto. Es el lenguaje, yo creo que es más universal de cuantos hay. El lenguaje del amor y el lenguaje de la música, que al fin y al cabo tiene mucho que ver, porque si no amas la música que estás haciendo, malamente la vas a interpretar. Claro. Y luego, sobre todo, el tema de lo que decía Ricky hace un momento, de sí que es cierto que hay que explorar con el instrumento, hay que abrir nuevas fronteras, pero yo considero que se debe de explorar una vez que conoces lo que ya está hecho y una vez que lo dominas perfectamente. Porque luego hay fallos que, pues que eso, que a lo mejor escuchas a un gaitero que tiene unas ideas increíbles, pero que dices, oye, mira, igual te merece mejor cogerte un cancionero y estarte un año estudiando todas las obras y así poco a poco, aparte de que te va a dar muchas más ideas porque sobre las cosas hechas, pues por algo se han hecho de ese modo y tras una serie de años han ido variando y recopilándose una versión de a lo mejor 50 que había en los pueblos colindantes. Yo creo eso, lo primordial es conocer lo que ya está hecho y luego a partir de ahí expandirse. Es lo complejo de lo sencillo, ¿no? Porque es una cosa sencilla, pero al mismo tiempo no es algo súbito, no es algo que puedas tener en un papel recogido inmediatamente, es una labor también que conlleva un tiempo. En este trabajo nuestro, vuestro, no es importante el destino, el papel final, sino el camino por el cual vas transitando hasta, lo que tú dices, ¿no?, tener una cierta idea y, por supuesto, conocimiento de lo que ha habido, para, a raíz de eso, poder crear. No crear con el criterio simple de me gusta, no me gusta, me divierto, no me divierte. Exacto. Que también es importante, pero no es fundamental. Y luego tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo que está escrito puede ser una cosa, pero vas a Trabazos, por ejemplo, que está aquí cerca, y te van a tocar lo que está escrito de una manera. Luego te vas a San Juan y el gaitero, por cosas de la vida que hay ahí, te lo toca totalmente diferente. Que sí que es la misma obra y la reconoces, pero tanto los adornos que le mete, las florituras, los mordentes, es totalmente diferente en cada sitio. Y eso es una cosa que luego también se marca mucho. Y en esto, por ejemplo, Álvaro puede hablar bastante más, pues por la persona de la que aprendió, tiene una forma de tocar Álvaro que es muy característica, porque es como su forma, por decirlo de algún modo, que es una forma heredada de la persona de la que aprendió. Que al final esa es una serie de adornos que normalmente la gente no mete, porque tú cuando aprendes algo, pues es a nivel escuela, estás estudiando sobre una partitura, sobre algo que ya está estandarizado, pero en el caso de Romero fue de estar en el sí, pueblo. Esto es lo que hay, pero esto es como... Esto es la persona que sabe tocar, y yo te enseño a tocar como yo sé tocar, no como hay que hacerlo, por decirlo de algún modo. Fíjate, Jaime, que ahora la gente dice, vamos a hacer Tai Chi, Funchu, Kanbanshua y Chinshenfua. ¿Para qué? Pues para meditar, para relajarte. Bueno, ¿por qué no hacemos la música tradicional? Y porque precisamente es eso, la esencia es el presente continuo. Tú no puedes estar pensando lo que vas a hacer ni pensando en lo que has hecho, sino, como bien decías, estar ahí en ese presente, creando en ese momento también. Exacto.
es una cuestión, por lo que decíamos, de la zona donde vivimos, pues que está muy anclada, ¿no? Y que cada gaitero pues tenía su manera, su estilo, su propio estilo, que era diferente al de un pueblo de al lado, porque eran dos gaiteros diferentes, con dos maneras de tocar diferentes, dos oídos diferentes, y como la manera de aprender era con esto, no había medios audiovisuales como ahora, pues se creaba un propio estilo que muchas veces era magnífico o virtuoso, porque que la pregunta mía es qué hubieran hecho estos gaiteros o estos músicos de hace 50 años si hubieran tenido YouTube. Pues quiero que sepáis que este medio en concreto y este programa está a vuestra disposición, a vuestro servicio, porque para eso estamos, para que la gente conozca y sepa lo que se está haciendo y cómo se está haciendo actualmente y cómo se está reinterpretando nuestra esencia, nuestra cultura. Desde luego, es un placer estar aquí y creo que hacéis una labor estupenda de recorrer lo que es el panorama de Castilla y León musical, yendo a quizás a esos rinconcillos donde, bueno, profesionalmente no puede llegar la música o no viven de la música, como es que es muy difícil vivir de la música, y darle pues publicidad a esa esencia de las personas mezclado con la tradición. Bueno, nosotros amenazamos con volver, porque será un placer siempre estar con cuando vosotros. Queráis. Y muchísimas gracias de nuevo, chicos, gracias, no solamente por habernos atendido, sino por todo lo que estáis haciendo, en este caso por vuestra cultura, que sin duda es la cultura nuestra, la cultura de Castilla y León. En este caso, aquí, en Zamora, en un extremo precioso, junto con la raya de Portugal, en un pueblo que se llama Alcañices. Y nosotros vamos a coger la pandereta, que nos toca bailar, que yo tengo ya ganas de mover los pies, que estoy mucho tiempo sentado y quiero bailar el estilo sanabrés.